Un momentito. Deme un momentito, por favor. ¿Un momentito de qué? ¿Quién es usted? A mí me contrataron para un shooting. ¿Cómo que lo contrataron para un shooting? Bueno, a mí me gusta el guiso. Me dijo, vamos a sacar unas fotos ahí en una barra. Espérate un momentito, ¿cómo que a ti te contrataron para hacer un shooting aquí? Si en esta baja mando yo cuando el dueño no está. ¿Qué clase de pantalones tiene Luiso? ¿Dónde está? ¿Cómo que Luiso? Dame, ¿dónde está? ¡Merry Christmas! ¡Qué bueno! Supi que llegaste. No te preocupes, qué bueno que llegaste. Las fotos de Navidad van a quedar brutales. ¿Dónde está tu santa? ¡Aquí está! Antes de que me digas nada y de preguntarte cosas y pedirte información que necesito, dime qué diablos tú haces con una pijama puesto. Ay, Siupi, Betty, perdóname, lo que sucede es que tú sabes que yo tenía a este muchacho que es fotógrafo y solamente podía tomar fotos hoy. Así que yo aproveché, le dije, pues ven para acá, para la barra, para tomar la foto de los men que nos tomamos todos los años. Y entonces este año es de Shupijama. Pues sabes una cosa, que tú me tienes que llamar a mí, Dios mío, cuando ustedes van a entender que me tienen que pedir permiso para usar esta baja, mano. Ay, Betty, perdón. ¿Tú me llamaste para pedirme permiso? ¿Tú me llamaste? No, contéstame. No, ¿Me llamaste? No, no me llamaste, ¿verdad? No, pues entonces. Bueno, pero siempre es que tú sabes que no pensé que no te tenía que llamar, porque como tú eres mi amiguita del alma. Ay, te hiciste una canción navideña, escucha la canción. Y... ¡Tin, tin, tin! ¡Tin, tin, tin! ¡Tin, tin, 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 tin! Ay, Dios mío, nena, de verdad. Ahora soy tu amiguita, ¿verdad? Porque siempre lo que me están diciendo es que tú no eres de los men, Pues, ¿sabes qué? No me da la gana de que uses la baja, no te la voy a prestar. Betty, no le llevo la foto, Betty, por favor, no te la voy a prestar, porque es que tú tienes que consultarme las cosas. Estoy alta. Mire, joven, le digo algo. ¿Qué? Usted tiene una belleza espectacular. ¿Le gustaría ser mi modelo esta noche? ¿Cómo fue? Porque es que... tu cabello... Déjame enfocarte. Pero repítame eso que me dijo. Tu cabello, tus ojos... ¿Mis ojos? Tus labios enfocan espectacular. ¿Esto es labio? ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! ¿Esto es ojo? Cabe entero el lente. Chequea esas carnes duras, No. Están ahí, ¿verdad? Aprovecha ahora que me estoy yendo. ¿Verdad que eres natural? Oye, completa. Espérate. Vamos a coger una foto en movimiento. Okay, porque vamos. Me gustan las fotos en movimiento, son más naturales. Dale. Voy. 1, 2 y 3. Otra, porque no me concentro bien. Ok. Pero como sin el chicle. Yo le tengo que decir una cosa. En espectáculo. Ha sido un sueño mío toda la vida. Modelar, salir a las portadas de revistas. Porque yo sé que yo lo puedo dar todo. Y usted me acaba de hacer la noche. Yo me voy a ir a maquillar. Me voy a cambiar de ropa y vamos contratada. A hacer el mejor shooting ever. Voy otra vez. De espalda. ¡Wow! ¡Vengo! ¡Brutal! ¿Tienes todas estas cosas que le dijiste? ¿Esto es verdad? Bueno, eso es de mentir. Eso es para que se vaya. Para tomar la foto, para claro, nosotros. Si no podemos tirar la foto, no nos va a dejar. Pues, qué bueno eres. Te ganaste la propina completa, no te preocupes, ya hemos llegado los muchachos. Mira, esto es sencillo. Conviérteme en nieve en un país tropical para derretirme y volverme fango. O más sencillo aún, conviérteme en una hormiga fondillúa para que me pise todo el mundo. O te lo voy a poner bien fácil. Conviérteme en una guirnalda. De luces de Navidad, de lucecitas de Navidad, para que me boten sin desenredarme. ¡Bravo, Mauricio! ¡Qué felicidad tienes! Sí. Chupi, yo te dije que teníamos que estar vestidos para las fotos de Navidad. Pues mira, tú me lo dijiste, ¿verdad? ¿Y? Ajá. ¿Y dónde están tus chupijamas?
Mira, no tengo, mira qué cosa. ¿Saben desde cuándo no tengo? Exactamente desde que el juez dijo que tenía que vivir con 500 pesos. Y con eso tenía que pagar casa, y tenía que pagar luz, y tenía que pagar... Tenía que pagar seguro médico, tenía que pagar agua, tenía que pagar escuela de los nenes. Okay. Mira, a mí sí está bien. Espectacular. Me gustó, me gustó. Me gustó esa chupación que le diste, pero qué bueno que yo sabía que tú no ibas a traer nada. Y por eso fue que yo te traje una chupijama desde mi casa. Ay, póntela, te va a quedar brutal. Dame acá. Ok. Ay, te la pones, ya mismo llega la otra. Ojalá me sirva. Oh. Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaban y no la pruebo. Ya yo, mi lema es bien sencillo. Si tienes tres, llévate a tres. Y tengo una moraleja para ti, Luiso. La escribí pensando en la Navidad. Ay, ¿cómo es eso? Este bartender estaba trabajando en una barra, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Él estaba haciendo un trago, pero cada vez que levantaba la cabeza, venía y le pedía otro trago. Ay, y el tipo se volvía loco y no podía terminar el trago que estaba haciendo. ¿Qué le hacía? Se quedaba mirando para el piso, porque no hacía más que levantar la cabeza y rápido le caía arriba y le pedían un montón de tragos. Y se volvía loco y no podía terminar el trago que estaba haciendo. Moraleja. A la que levanta la cabeza, le caen arriba. Mírame, Larry, mírame, Liz, mírame. Ay, dame una vueltita, Larry, esto es muy bien. Estoy ready, Luiso, mira, mira, para viste la foto. Viste, Mauricio, concepto para la foto, muy bien, así se hace, Larry. Pero tengo que decirte algo, Luiso. ¿Qué pasó? Es que... te queda muy bien. Gracias. ni vi el cambio. Mira... ¿Me permites hablar contigo aparte? Claro, claro que sí. Es que Luiso, para la foto, sé que es una foto, ¿verdad? De nosotros, de los men y eso, y es en pijama. Pero yo invité a una doñita para la foto. Sí, pero que tú te crees, no. Esto es una foto de los men nada más. Si tú lo sabes, tú no puedes estar invitando a doñitas así. Bueno, Luiso, lo que pasa es que yo estoy compartiendo con ella, ¿entiendes? Y yo me siento que la quiero y quiero que esté conmigo en la foto de Navidad. Ay, ¿qué va a pasar cuando la dejes? Como pasa todos los años y yo tengo que estar borrando esa foto, cortándola y toda esta cosa, porque siempre me hacen lo mismo. No. Bueno, te voy a decir una cosa, Luiso. Si ella no se toma la foto, yo tampoco. ¡Papá, no me importa! ¡No me lo toma! ¡Ok, corillo! ¡Listo para la foto de Navidad! Tammy, ¿qué rayos tú haces vestido de Hugh Hefner? Por favor. ¿Dónde está tu chupijama, nene? Esto es para la foto de Navidad. Chupi, ¿dónde está tu chupijama? ¿Qué pijama de qué? No, espérate un momentito, Luiso. Espérate un momentito. Tú en ningún momento hablaste de pijama. Tú dijiste que la foto era como nosotros dormíamos, ¿verdad? Ajá. Pues yo duermo en nu. Esa no la voy a sacar yo. Esa no la voy a sacar. ¿Por qué? El desnudo triple. Papi, cuando tú veas lo que hay aquí, vas a necesitar una panorámica y me vas a cobrar 4 veces. No, Chupi, yo me refería a una pijama donde uno duerme, que sea navideña, que sea como para la foto, no realmente como tú te duermes, nene, por favor. Papi, yo no duermo en pijama, yo no. Ay, Dios mío, tremendo. Pues está bien, vamos a tomarnos las fotos como Sammy le dé la gana. Vamos a tomarnos las fotos con la doñita de la ley y vamos a hacer las que nos salgan de la gana, porque yo no planifiqué nada. Mira, Chupi, te tengo que decir que yo invité también una amiguita mía, tú sabes, una jevita que tengo nueva, para retratarse conmigo aquí, tú sabes. Te voy a cobrar más. A mí no me va a dar una chupisteria hoy, no me va a dar nada, así que más vale que ustedes estén listos para las fotos de los men, porque estas fotos de los men nada más. Así que no es men en company, no es men y compañía. ¡Adivina qué les traje! ¡Cookie! ¡Sí! Enseguida te doy uno a ti. Uno para dame tirar la foto, por favor. Espera. ¡Oh, ahora una sensual! ¡Oh! Sí. Es sensual. Brutal. Está brutal eso, me gustó. Brutal. Uno para ti también. Ay, este seguro, otro para ti y otro para ti. No, yo no quiero cupcake porque yo traje mi brazo gitano. ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién lo va a agarrar? ¡Vamos! ¿A quién se lo doy? Mejor los dejo a
aquí. Déjalo ahí. Chupi, me encanta. Fuiste el único que cumplió con el concepto. Y me encanta tu chupalito arriba. Ay, da una vueltita en la pasarela, vamos. Mira, tomaré más fotos, nene. Para esto te pago, vamos. Oye, Carlos, ¿tú sabes, lo que me gusta de tu pijama? Que si vas al baño no te tienes que quitar la pijama completa. ¿Sí? ¡Ah, viste! Pues ahora sí. Esto tiene muchos usos. Me quedó bien. Tengo que hablar contigo. ¿Qué pasó? Mira, es que, digo, yo espero que no sea problema, pero yo invité a Linda para que viniera también a la foto. Carlos, que yo te dije que esto es una foto solamente de los men. Es solamente de los men. Yo no voy a estar que la Grinch esté dañándome la foto. No, no y no. ¿Cómo? Que la Grinch no va a salir en ninguna foto, pero tú sí, Linda, claro que sí quieres salir aquí con nosotros. Puedes estar con nosotros, claro. Claro que sí. Carlos Pendez Jiménez. ¿Qué está pasando aquí? ¿Viste que yo sabía que esto era un invento de los men? Ajá, la voz, no conozco el fotógrafo. Ajá, la voz, no quiero pasar ridículo. Subo la voz frente a quien sea y en donde sea. Oye, pero la pregunta es, ¿qué tú haces aquí? Porque ya yo fregué, ya yo sequé, ya todo lo que fregué, ya yo limpié la ropa, la doblé, hice la cama y puse todos los arreglos de Navidad. Ajá. ¿Y tú te creías que yo iba a permitir que mi marido se pusiera la pijama favorita y yo no saber para dónde demonios él iba? Psycho, psycho. No, Psycho. Perdón. Lo que pasa es que hoy es la foto de Navidad de los men y Luiso dijo que era en pijama y por eso vine así. Sí. ¿Es en serio que es en pijama? Ay, Chupi. Es que esto fue idea mía, la chupijama. ¿Sabes que hay cámaras? ¿Hay pruebas? No te los casco, madre. Ay, mira. ¿Y esa es tu pijama, Mauricio? ¿De qué? Sí, yo no quería, pero me está mirando. Me voy a derretir. ¿En serio? ¿Que siempre te voy a morir? Voy a morir. Voy a morir. Estoy muriendo. Es tan ridículo. Mauricio, por favor, compórtate. Soy un mapo. Dios mío. ¿Y qué es Sammy? ¿Esa es tu pijama? No, realmente voy a salir así. Mira el arbolito, qué lindo, ¿verdad? ¿Viste? Qué lindo está la lágrima, las bolitas del arbolito. Bueno, sí. Pues ya, vamos todos a movernos, vamos a hacer la foto al fin. Vamos a movernos. Wow. Okay. Pero Linda, tú te puedes mover para donde tú quieras. Sí. Vamos, okay, chévere. Bueno, Está la foto del recuerdo de Navidad. Acomódese. Sí, vamos a acomodarnos aquí. Okay. ¿Cómo lo acomodamos? Amiga. ¿Ah? Deme un brequecito para poder tirar la foto. ¡Muévase usted! ¿Por qué no te mueves tú? Ok, está bien. Está bien. Yo la tiro desde acá, no hay problema. Muy bien. Eso hace los fotógrafos. Ok. ¿Sabe una cosa? Algunos. Me voy a mover. Ok. Pero es porque me dan la gana. Ok. ¿Entendido? Gracias. ¿Sí? Bueno, adelante. Señores. Ok. Bueno, vamos a hacerlo. Sí. Vamos nosotros tres abajo y ustedes arriba. Okay. Ustedes, tú aquí y tú allá. Ok. Sí. Okay, tú te quedas aquí en esta. Okay. ¿Cómo decir? Ok. Sí. ¿Estás ready? No, tú acá. Yo acá. Tú allá también. Yo acá. Ustedes, yo acá. Ok. Mira, no, porque queda como que no se ve bien. Tú acá yo. Okay. Sí. Sí. Pero todos de frente. Señor, usted nos dice cómo debemos pararnos, ¿está bien? Okay. Usted acá entonces, tú acá. ¿Todo está bien? Sí, tú acá, todo arriba. Bueno, ya, porque es que no podemos así. Yo estoy perdiendo mi tiempo con ustedes. Tengo otra boda y así no la voy a guisar. ¿Qué van a hacer? Espérese un segundo, usted está gritando aquí, porque el que estaba hablando era mi marido, así que si usted está regañando a alguien, está regañando a mi marido, y a mi nene nadie le grita. Él es mi nene. Acomódese bajito. Sí. Acomódese. Mire, señor fotógrafo, permiso, disculpe, una pregunta, usted está dejando bastante espacio arriba de nuestras cabezas, porque básicamente lo que quiero saber es si los cuernos salen. Sí, caben. Mano, yo te odio. Completamente innecesario. Fuera de lugar.
¡Qué talento! Yo te odio tanto, mano, que lo único que te deseo es que tengas un enemigo mortal y que tu enemigo sea Rivera Chat. Ah, no te pasaste, papá. Ah, ya, vamos. Que vamos a tomarnos la foto. Sí, vamos a sonreír todos, vamos a sonreír. No quiero sonreír. Mauricio, tienes que sonreír. No quiero sonreír. Esto es una foto de Navidad, tienes que sonreír, vamos. No me importa. ¡Cachica, chica! ¡Deja! ¡Vamos, ya! ¡Ok, ya! ¡Ok! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuimos! Ahí estamos. ¡Vamos bien! Ahí estamos. ¡Espera! ¡Permiso, paren! Llegó mi jeva, disculpa. Disculpa. Mamita, ¿todo bien? Mira, ven por acá, mira. Esta es la foto de la que yo te hablé, la foto de Navidad. Ve, estos son mis amigos, Carlos, Larry, Luiso. Este es el cuernudo del que te hablo. Señale los cuernos, chicos, para que los veas. Permiso, Sammy. Ahí están los cuernos. Este es el Grinch. ¿Qué? Sammy. No, bueno, la esposa de Carlos. Sammy, por favor, necesito una palabra contigo, rapidito. Vengo ahora, mi cielo. Las bestias bien bonitas. Sammy, ¿qué rayos estás haciendo? Yo te dije que esto era solamente de los mentos. No puedes dejar a esa mujer que estar aquí en la foto con nosotros. Yo la invité, tú sabes. Y yo estoy en abajo y ella prácticamente también. Y después, tú sabes, vamos a celebrar la Navidad como es. Ay, sí, tú vas a celebrar la Navidad y quien se quede editando todas las fotos voy a tener que ser yo porque tú siempre te dejas de tus jebas y yo siempre tengo que cortarlas de esa foto. No vas a dejar que yo pase una noche buena. Tú vas a dejar que ella esté en la foto en algún sitio. Está bien. Ponla, haz lo que tú quieras, dale. Vete, mi amor, la pones en la esquina y la photoshopeas y la sacas. Aquí abajo. Está bien, no hay problema. Ok, te nos dirá. Ok. Ya por fin podemos. Acomódense. Ok. Péguense bien. Ok, vamos. Ok. Vamos. Péguense bien. Pegaditos. No, espera un segundo, espera un segundito. No, que se separe de Carlos. No, que se separe, no la quiero cerca. Sácale el brazo, porque tú pierdes el brazo y tú pierdes los dientes, ¿oíste? Vamos a tirar la foto. No los quiero cerca, ¿entendido? Vamos a la foto, vamos para la foto. ¿Podemos tirar la foto? Cuenta, dale, cuenta. Sí. Bueno, péguense un poquito. Da un conteo para péguense nosotros. Un poquito. Es que ella no quiere que nos peguemos. ¿Qué haces? Un conteo. Dos. Ahora sí que no vas a tener que decir, tú sabes, que miren el pajarito, porque ya yo tengo el pajarito. nada. Dale. Tres, dos, uno. Para, tiempo. Llegó lo mío. Papi, no le tomes foto. No le va a tomarle una foto a ellos, ¿viste? Larry, eso Larry, es mío acá. Larry. Llega. ¡Oh! Y trajo cuajito. Lo huelí. Chacho, me dio un aroma a cuajito. Así que tenemos cuajito para después. Larry, por favor. Ven acá. Permiso, mami. No te muevas de ahí. Larry, ¿qué estás haciendo? Yo te dije que no podías traer a la doñita, te lo dije ahorita. Oye, Luiso, yo te dije a ti que yo tenía que traer a la doñita porque con doñita es que yo voy a pasar la Navidad. Así que yo la tengo que tener en la foto. Además, después de aquí, vamos por un chinchorro. Ayer iba a comprar su caruchita, le voy a dar su Mavi caliente y... ¡Manda esto ahí! Está bien, entiendo, está bien, vamos a hacerlo. Vete para allá, sí, okay. Seguro. Pues seguro. Si yo puedo, si estos dos pueden, yo también. No, pues es que tú no tienes novia. ¿Ese no es el punto? Vamos. Para las fotos, vamos para las fotos. Ustedes dos en los bordes y me las foto chopea, me las quita. Okay. Vente aquí, mami, aquí. Okay. Ok, ya por fin podemos tomar la foto. Yo creo que sí. Ya es hora que tomemos la foto. Técnicamente el arbolito está detrás. Ok. Bueno. Okay. Tres. Dos. Espera un segundo, fotógrafo. No, es que esto no me está gustando, ¿no? Porque si ellas dos están, pues yo también, porque yo aquí soy prioridad. Es verdad. Linda debe estar porque Linda es mi compañera. Exacto, yo soy su esposa. Si ellas están, ella es mi esposa, ella debe estar. Yo debo estar en Carlos, la foto. Es que ella no tiene su pijama, no tiene su pijama para venir para acá a la foto. Mire, pues claro que sí, que la traje. ¿Qué te pasa a ti? Ah, ¿viste? Ella siempre anda con una en el bulto. Está bien, pues por favor, vamos para la foto. Al fin, por lo menos una. Una, bendito sea Dios. Ok. Ok. La serie, acomódate bien. El de la bata. Ajá. El de la bata, deja el güey, ven que no estamos en ola. Ok. Escóndeme el bate. Pero, ¿y esta muchacha dónde salió? Betty. Ay, espérate. Todo lo que te habían dicho era una vil mentira. Espérate un momento. Entonces no va a haber un shooting. Pero después que yo
me puse linda y como que me puse este outfit de santa. ¡Ay, vecino, por favor, no me dejes escuchar, hija! ¡No me dejes esto, por favor, vecino! También puedes estar en la foto con nosotros porque te ves preciosa, mamá. ¡Sharing Brain, la que te da el Vamos para la foto, por favor. Y si te guste mucho, me la foto chopea. Ella ok. ¿Están ready? Estamos listos. El de los cuernos, por favor. El de los cuernos. El de los cuernos. Ah, yo. Okay. Vamos. No se mueve. Exacto, se me ve el bate. Va, esconde ese bate. Ya, bueno, está bien. Esconde el bate. Bueno, nos fuimos. Así no cabemos. Espera, dame un segundo. Muévete al frente, que no te estás viendo. Muévete al frente, vamos. Decídense, por... ya me tienen harto, por favor, no puedo más. Estoy cansado. Voy a perder el otro guiso y ustedes pa'lante y pa' atrás. Con el waving aquel con el bate, el otro con los cuernos. ¡Ya me tienes harto! Comprate un caballito de palo entonces para que estés tranquilo. Comente esa clase de copeta desde aquí atrás. Me estoy gastando yo, que yo me estoy asando con esto. Me estoy asando. Y me estoy asando de verdad. Carlos, ya. ¿Podemos intentarlo? Carlos, ya. Esto no es Nueva York. Carlos, ya. Para otro año, busca Carlos. Carlos, ya. ¿Y mira? ¿Qué es eso? Bueno, pues cada vez que me pongo una pijama, ya tú sabes lo que me pasa. Carlos, por favor, compórtate, ¿ok? Ya. ¿Dónde es Nueva York? Una vez más, vamos a tratar hasta que se te vaya su paciencia. Por favor, no se muevan, no se muevan ninguno. Y esto todo el mundo. Ok. ¡No se muevan! Pues no me estoy moviendo. ¡Cheese! Me quedo aquí. 3, 2, 1. Espérate, chico, no me estés empujando. No, que quieres que esté al lado de la psicópata de Linda. ¿Qué tú dijiste? Nada. ¿Qué tú dijiste? Tengo sueño. Olvídese de la foto. Olvídese de las chupijamas y de las monrovinerio. Yo que trato de hacer tantas cosas para ustedes. Y parece mentira que yo los ayudo en todas sus crisis. En todas sus crisis yo los ayudo. Y ninguno de ustedes me puede ayudar a mí. ¿Sabes qué? No hay foto. Está mal. Mírame, María Purísima. ¿Saben una cosa? ¿Qué? Parece mentira. Es verdad lo que dice Luis, parece mentira que usted no pueda tirarse una dichosa foto. Vamos a comportarnos, nos vamos a tirar esa foto para poder hacer lo que nuestro amigo quiera hacer. Así que todos se acomodan, tú pegas. No, ustedes dos se salen, las jevas se salen, no las quiero en la foto. Se salen, váyanse, no las quiero. Mami, te llamo, ¿viste? Tranquila, que yo te llamo. Que ellas no son de las men. Después tomamos un selfie, tú coges el selfie stick. Ahorita te come el shooting. Me está dando algo. Esto te hace calor. Que te lo digo que da calor, de verdad. Ok. Ellas dos no son de las men para afuera. Tú no eres de las men, pero vas atrás. La cabecita nada más. Mira, okay. ¿Cómo estaba quedando? Vamos a ver cómo hacemos esto. Tú pégate un poquito. Carlos, al frente, que tú... Yo necesito que te veas. Un poquito al frente. Sammy, pégate, por Dios. Ok. Todo quieto. Freeze. Vamos a hacer la prueba. Ok, dale. Sonrían. Ya están listos. Luiso, puedes ir y sumarte a la foto. Ay, que yo no quiero, olvídalo. ¿Qué? Ahora sí. Pero Luiso. Ahora sí estamos bien. Ay, como todo el mundo quería, ahora no. Nadie quiere. Linda. ¿Ah? ¿Puedo ir a donde Luiso? ¿Qué? Que iba a ir a donde Luiso. Mira, está bien. Es que estamos paralizados. Tú nada más, nadie se mueva aquí. Luiso, mira. Ya no aguanto el calor este. Así que, por favor, vamos a tomarnos la foto. Ya te vamos a complacer. Perdónanos por tardarnos tanto. Vamos a hacer la foto de Navidad. Está bien, Carlos. ¿Sí? No hay problema, lo voy a hacer por ti. Además, estas dos chupibombillas me tienen con un calor brutal. Mira, ciérrate bien en la parte de atrás, Carlos, por favor. ¿Es así? Ok. Estamos ready, ahora sí. Sí. Ay, Dios mío. Que me quiero ir. ¡Chis! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! Muy bien. Muy bien, súper. ¡Ah! 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 ¡Ah!
esta foto. Me ve. Ay, no. No, 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 no. Mira esta foto, la mírala. Otra vez. Ay, no, 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 no. Siempre me lo dañan, siempre me dañan la foto. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Siempre no la ves, mírala. Ya. Oh, oh. Oh, oh. Linda. Vámonos, que tenemos que hacer algo. Este es el shooting más full que tiene. Sí, mejor tú y yo nos vamos. Sí, y vente, jugamos al shooting. ¿Quién me va a pagar? ¿Quién me va a pagar?